Muy buenas amigos, bienvenidos una vez más al canal. Y hoy os traigo un jueguecito que he estado buscando por ahí, que muchos de vosotros lo conoceréis, y es el Metal Black, un juego de Taito. Voy a probar un poco la versión japonesa, ¿vale? Es un juego, un shoot'em up del año 1991. Bueno, y básicamente es el típico juego que nos lo ambientan todos por un igual. Asumimos el papel de un piloto, en este caso es John Ford, como la marca de coches, y llevamos una nave de combate, una CF-345 Black Fly. Vale, y tenemos que derrotar a la raza alienígena. Ta, 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 ta. Bueno, pues aquí tenemos este juego, por si alguno no lo conocíais. Lo voy a jugar en su versión arcade, ¿vale? Y lo voy a emular con el MAME. Y nada, vamos a jugar una partidita para comentaros un poco cómo funciona y si os apetece darle una partida, intentar pasarlo, pues que le deis caña. Y venga, vamos ahí. Ponemos un crédito y le damos caña. Ahí tenemos el mando de dirección, botón de disparo y un botón que sería la bomba, ¿vale? Pero en este caso la bomba no la podemos lanzar hasta que no subimos ese level, la barra de level la tenemos que ir subiendo. Tenemos autodisparo, como veis. Pero si le das al botoneo va más rápido. Este juego, igual que en el Rambo 3, pasa exactamente lo mismo. Tiene autodisparo, pero si tú botoneas va muchísimo más rápido. ¿Veis? Ahí estamos cogiendo todos estos power que nos van subiendo lo que es la bomba. Venga, cogemos este último. Mira, ahí lo tendría en autofire. Pero si botoneamos va más rápido. Venga, la manejabilidad, pues bueno, no va. La nave no va muy rápido. Vamos acabando con todos los bichos. Venga, subimos más la bomba. Hay que reconocer que el modo en que subes, vas potenciando la bomba, es algo extraño. Aquí, cuidado que nos vienen un montón de tortugas, lo que sea eso, y tortugas o ranas, necesito saber. Salen un porrón. Vale, la música la verdad que está bastante bien, que también está bastante en lo que es la partida. Y aquí tenemos como un mundo poco apocalíptico. Que no queda mucho más. Venga, vamos, seguimos cogiendo. Ah, ya ahí me han dado, pero bien. Bueno, venga. Alerta. Aquí tenemos el primer jefe. Vamos a darle caña, a ver si no lo pasamos. Es una especie de bicho gigantesco. Venga, vamos a meterle la bomba. Bueno, me ha desintegrado, pero como que nada. Vamos a tirarle otra. A ver si le hacemos más daño esta vez. Aquí a manquear un poco. Venga, venga, que no le queda nada, va. Ahí estamos. Bueno, ya hemos acabado con él. La verdad que no he jugado mucho. No he jugado mucho este juego. Pero lo he descubierto y he dicho, vamos a darlo a conocer a la comunidad.
Que seguro que alguno, que a más de uno que le gustan estos jueguecillos de naves, le dan caña. Venga. Un bonus, que no sé ni lo que hay que hacer. Ah, vale. Bueno. Sinceramente. Vale, sí, lo apuntas, le disparas a la nave enemiga. Y la nave tuya te dispara unos misiles y acaba con él. Bueno. Pues ahí tenemos que ese bonus no me lo he sabido hacer. Venga, a ver, seguimos. Esta parte no parece muy complicada. Ojo que ya han venido más. Bueno, la musiquilla hay que reconocer que está bastante bien. Vale. Vamos acabando con estos. A este vamos a tirar una bomba, que parece que la cosa se está empezando a complicar. Y venga, vamos a coger otra vez para aumentar la bomba y el disparo. A ver, el juego bastante adictivo, ¿eh? Las cosas como son. Conforme vas avanzando, si te gustan, le vas a dar caña. Bueno, menuda ráfaga. Vamos, aún teníamos otra vida. Ya haya caído la última vida. Bueno, no lo había jugado mucho este juego. Solo os lo traía para que le echaseis un vistazo. Vamos a poner nombre para que luego la policía del arcade. Ahí estamos. Bueno, y nada, pues vamos a pasar un poquito al ranking de este juegazo a ver qué nos ha parecido. Bueno, pues Metal Black, ahí lo tenéis. Si os apetece darle una oportunidad y aquellos que son de los más jugones y que le dan caña a los juegos para pasarlos a un crédito, pues si tenéis curiosidad, échale una partida. A ver, yo lo que veo de este juego es que, bueno, pues no anda mal de gráficos, no está mal, la música está bastante bien. La verdad que acompaña, como ya os he comentado, acompaña mucho en el juego. Y la jugabilidad, bueno, no está mal del todo. Quizás lo que yo eche en falta sea un poco más de poder coger algo más de velocidad para la nave, que a veces se queda algo escasa. Pero bueno, por lo demás, no está nada mal. Es un juego que yo lo dejaría en un bien. Tampoco lo he jugado excesivamente mucho, pero bueno, seguiremos jugando alguna partida más. Y nada, chicos, pues ahí os lo dejo. Lo he jugado, como os he comentado, en la versión japonesa. Y sin más, si os gusta el vídeo, ya sabéis, darle a like y compartir. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.